está jodido. Esto es muy, muy peligroso. A ver, voy a dejar la linterna. No apoyes que puede caer, ¿eh? Sergio. A ver, subiéndote ahí, pero es que, tío, mira, esta laja, con esto. Ahí hay un escalón, pero te has de agarrar por aquí, que no mola tocarlo. Hay que hacerlo. No sé. Fácil no es, ¿eh? Mira. Se desmorona esto, tío. Esto es muy peligroso. Pero todo está... Observad cómo crearon la boca de entrada. Mira esa piedra. ¿No ves lo que se ha movido? Sí. ¿Ves la tierra? Y se ha desplazado. Está claro. A punto de ceder todo. Esto va a ir para adentro, tío. Ahí no se puede entrar ahora. Mira la piedra, lo que se ha movido. La tierra lo marca. Lo veo. Y esto, si se cae, ¿sabes dónde va? Encima de nuestras cabezas. Por ello pedimos a los dioses que si llega el momento, que sea rápido. Y si se cae esta, esa está apoyada aquí. A la que se cae una, puede que caigan más, ¿sabes? Está claro que... Este lugar no... Que existe un riesgo grande, o sea, esto es una... Una auténtica temeridad o un auténtico reto el bajar al interior de este templo subterráneo. Se trata de arquitectura, evidentemente, pero... Han transcurrido 10.000 años y es normal que ocurran estas cosas. Y no hemos traído ni cuerdas, ni arnés, nada. Únicamente un casco, pero observar. Como todo es un montaje arquitectónico, un verdadero Tetris. Pues bueno, hay que bajar. No podemos irnos sin intentar conseguirlo. Así que Dios decida. Uno se quedará fuera, evidentemente, por si pasa algo. Y vamos a ver lo que descubrimos aquí abajo. Confiamos en los dioses y vamos a entrar con mucho cuidado, porque está todo que se puede derrumbar en cualquier momento. Así que pedimos a Dios que nos ayude. Da vuelta, sale por otro lado y vuelve a entrar. ¿No has visto? Lo que quiere decir
que está comunicado interiormente. Exacto. Bueno, con mucho cuidado y tacto, igual que un ninja, vamos a ver si somos capaces, porque... No la toques. Tener todo esto encima de tu cabeza... O te pone muy nervioso, o tienes que anularlo completamente de tu mente. Y es lo que yo voy a hacer. No voy a bajar bloqueado por el miedo, porque entonces no van a salir las cosas. Lo que tengo que hacer es relajarme y que sea lo que Dios quiera. Después igual me tendrás que ayudar a... Sí, pues ahí no estaba trasteando mucho la cosa. No, únicamente, bueno, intentaré subir sin nada, pero igual me tienes que ayudar, ya lo veremos. Bien. Hemos conseguido entrar. Sergio, si no llego a tener el casco... No, ya lo he escuchado. Me abres la cabeza. Menos mal que tenía el casco. ¿Qué pedazo megalitos se encuentran aquí abajo? Todo es arquitectura, arquitectura megalítica. Y no casualidades de la naturaleza. Observad la entrada. Se me ha hundido el pie. Increíble. Pedazo de bloques megalíticos. Bien, pues... Ya estáis viendo que no se trata de erosiones ni de procesos geológicos, sino que se trata de pura arquitectura. ¿Lo veis? Esto se llama arquitectura. Arquitectura megalítica. ¿Lo veis?
Y ahora nos va a tocar salir. También con ayuda de los dioses y con ayuda de Sergio. Cuidado. Ojo, ojo. Que no se puede aquí, tío, no tirar nada. La cabeza, cuidado la piedra que se mueve. Eso es esto, no la toques, no la toques. Lo hemos conseguido, Sergio. Bien, pues. Pues creo que te va a quedar muy claro que se trata de una estructura arquitectónica erigida con grandes bloques megalíticos y no de un derrumbe ni de largos procesos geológicos. Allí se halla el templo subterráneo donde hemos entrado. Y ahora vamos a mostrar otro templo subterráneo. Y aunque todo esto parezca un caos de rocas, existe un orden en el caos. Esta es la entrada al templo. Fijaros la obra vista que crearon aquí. Y aquí tenemos el material rojizo. ¿Qué es lo que está señalando? Que se trata de un centro sagrado. ¿Veis cómo cambia el color del hormigón? Aquí tenemos el conglomerado de color normal. Y aquí tenemos el material rojizo. Y esto es arquitectura, señores. No se trata de ningún derrumbe ni de millones de años. Fijaros la junta entre un bloque y otro bloque. Esto es arte parietal. ¿Lo veis? Se trata de dígitos humanos. Y al final de la sala tenemos unas extrañas figuras. Y es donde se halla la cámara final, el Sancta Sanctorum de este templo, donde va a entrar Sergio. Hoy cada uno nos tenemos que enfrentar a una prueba de valor, a una prueba iniciática. ¿Veis los bloques superiores como han cedido? Aquí ha colapsado la estructura. Y Sergio ha superado otra prueba de valor. Observad el techo. Cómo fue realizado con bloques. Mucho cuidado. Más despacio, Sergio, más despacio.
Más despacio. Cuidado la cabeza. Qué peligroso es esto. Cuidado la cabeza. Muy bien. Muy bien. No. Baja un poquito más, baja. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuidado la cabeza ahora, ¿eh? No la levantes. Sí, sí. Ya está. Mira la techumbre, Sergio, ahora. Sí, sí, es brutal. Está a punto de ceder. Es precioso, ¿eh? El arte este varietal. Aquí lo tenemos. El arte varietal de la civilización madre. Observar. ¿Ves el color rojo, Sergio? Claro. Ya sabes lo que significa, ¿verdad? Ya lo sabéis todos. Son dígitos humanos. Mirad. Son dígitos humanos, ¿eh? Mira, mira. Coinciden con los cuatro dedos. Efectivamente. Fíjate. Y esto quiere decir que se realizó cuando la piedra estaba en estado blando. Es decir, cuando realizaron la construcción del templo. Realmente, ¿no crees? Y esa entrada lo que emula es un sexo femenino. Y al final de ese trayecto encontramos el útero, el Sancta Sanctorum de este templo, el recinto más sagrado, que se halla al final. Por lo tanto, se trataba de una auténtica prueba de valor, porque hay una pequeñita sala al final. El Sancta Sanctorum. Sí. El útero de la diosa, de donde todo surge.